Son las 4:30 de la tarde y como siempre te damos la bienvenida a este espacio de media hora enfocada en historias de personas que están trabajando todos los días para cumplir sus sueños en nuestro país. Personas que tienen emprendimientos personales de distinta índole que trabajan todos los días en los 9 departamentos y hoy tenemos historias de diferentes lugares que te las vamos a contar en esta media hora. Arrancamos hablando de Eliana. Eliana es una persona que trabaja durante hace unos 2 o 3 años atrás con material reciclado que está relacionado con las artesanías. Ella para viajando por diferentes lugares del país, asistiendo a ferias, etcétera, para poder tener un ingreso a partir de su propio emprendimiento. Si a ti te interesa el trabajo manual, si tú eres artesano y si sobre todo estás tomando conciencia con el cuidado del medio ambiente, posiblemente la historia de Eliana te sirva como un buen ejemplo. Vamos a verlo. Esto viene desde la ciudad de Sucre. Bienvenidas. Eliana Rodas es una emprendedora que realiza sus trabajos en base a materiales reciclados y va exponiendo y vendiendo todos sus objetos artesanales recorriendo diferentes ciudades de nuestro país. Lo que realizamos es todo es artesanal, ¿ya? Y trabajo con todas cosas recicladas, como por ejemplo en cartones, en bolsas, en cosas desechables, ¿no? De las sodas, por ejemplo, ¿no? Pero todo lo que aquí vemos es como fuera una, es trabajos en cartón, ¿no? Y simplemente, ¿qué es lo que se necesita? Es creatividad, habilidad y tener mucha paciencia. Ella afirma que para iniciar un emprendimiento de esta característica se requiere unos 2.500 bolivianos aproximadamente, recursos que son destinados a la compra de telas, hilos, además de conseguir el material a ser reciclado. Aproximadamente para procurar iniciar más o menos hubo, ¿no?, a unos 2.500 así para procurar empezar, porque no es simplemente que es fresco, como le digo, estamos realizando carteras, estamos haciendo vestidos, ¿no? Y ves, para todas, ¿no?, hay cosas recicladas ahí, pero también hay para procurar que tenga más vida, son cosas, detalles, como por ejemplo hilos, ¿no?, cintas que se utilizan. Rodas presenta todas sus creaciones en diferentes ferias y en esta oportunidad las expone en la ciudad de Sucre, en la Casa de la Cultura Universitaria. Sin dar un monto de una ganancia exacta, afirma que le va bien con estos trabajos que ella realiza. Mire, yo en cada feria que yo realizo me da muy bien, excelente, le podría decir, ¿no? Porque, como le digo, el trabajo artesanal y lo toman mucho valor. Si tú conoces a alguna persona en cualquiera de los departamentos del país que tenga un emprendimiento personal interesante, no olvides que puedes comunicarte con nosotros a través de Facebook. Nos encuentras como Gente que Inspira, nos buscas ahí, nos mandas un mensajito. Nosotros constantemente estamos revisando el contenido para ponernos en contacto con los emprendedores de tu departamento. Nos vamos a ir hasta Cochabamba para conocer la historia de Juan Vázquez. Juan es una persona que tiene un emprendimiento muy pequeño, pero que le ha surtido de una forma excelente, sobre todo trabajando día a día en la calle. Él recolecta basura. Vamos a conocer cuál es el destino que le da a la basura que recolecta, cómo es que ha logrado venderla entre 0.50 bolivianos hasta 2 bolivianos y cómo este se ha convertido en un emprendimiento personal. Incluso él ha creado su propio autito para poder recoger la basura y poder venderla. Vamos a conocer parte de su historia. Este es Juan Vázquez. Todos los días, Juan García Vázquez recorre la ciudad desde la madrugada, escogiendo de la basura aquello que puede ser vendido. En la cancha me compran los que venden, ¿qué se llama?, yogures, señoras, así de Coca-Cola. Aquí en la tienda compran botellas aplastadas, papeles, compran por kilos, lata de cerveza se va. Hay algunas botellas de aceite bien con aceite manchoso, son por kilo, igual es agarro, igual llevo eso. En el mercado de la cancha, como en el resto de la ciudad,
Juan ha encontrado a quienes les sirve e interesa comprar botellas de plástico, papeles, periódicos o latas de cerveza. 4 para un boliviano entrego, así 4 para un boliviano. Plastadón ya no llevo, porque más barato está. 50 centavos el kilo aplastados. Papeles, pero vale, 2 pesos el kilo. Por arroba o por kilo, todos estos desechos tienen un precio en el mercado que a recolectores como Juan significan una oportunidad para emprender con un negocio propio. Juan, como muchos de estos trabajadores, viven en el mercado de la cancha y recorren la ciudad casi en su totalidad, separando la basura de los contenedores. De noche yo salgo de la cancha, cuando salgo de noche a las 8, camino hasta las 3, voy hasta abajo. De ahí me vengo buscando por aquí, me regreso. Allá en esquinita duermo, con otros amigos igual duermen, así se cogen, pero no tienen coche. Si tú conoces algún emprendimiento similar aquí en el departamento de La Paz, pues ahí tienes un ejemplo interesante de cómo llevarlo adelante, la limpieza en las ciudades y la recolección de basura, que es un trabajo que realizan muchas personas en nuestro país y se ha convertido de alguna forma en una forma de emprendimiento. Nos vamos a ir a una primera pausa y cuando retornemos continuaremos conociendo más sobre la historia de Juan y sobre otras personas que en este momento están trabajando todos los días en nuestro país. No te muevas, esta es Gente que Inspira. Juan García Vázquez es un emprendedor cochabambino que trabaja desde hace tiempo atrás con la recolección de basura. Cobra poco dinero en general para poder recolectar esta basura, pero al final de mes obtiene una ganancia interesante. El día de hoy te vamos a contar la historia de emprendimiento de este cochabambino para que tú lo tomes como un ejemplo interesante acá en Gente que Inspira. Para realizar su trabajo, Juan ha construido un coche recolector. Ayudado por un amigo soldador, hicieron poco a poco y por partes un coche con todas las características de un automóvil bien equipado. Andador era clarista, este es coche de andadores, clarista, coche de guagua, antiguo es, ya no hay estos coches ahora. De ahí no me ha hecho aumentar, mi amigo ha hecho, un amigo tengo, él me la ha adaptado todito este. Llantas de auxilio, frenos, luces delanteras para el trabajo nocturno, luces de freno, una bocina, una alarma, retrovisores, banderas de Bolivia como adornos y una infalible radio hacen que el coche de Juan ya sea un elemento vistoso en las calles de La Llajta. Músicas tienen, de todas, consentidas todas, con ese normal camino. La familia de Juan vive en Punata. Él nos cuenta que le gusta Cochabamba porque es más grande. Vive junto a 5 recolectores en un cuarto y todos los días busca, encuentra y escoge cosas que la ciudad ha dejado en sus manos y su coche para que tomen otro rumbo. Embolsados pues, juguetes, vasos, charolas, relojes, así, harta y todito me la llevo aquí. Harta ropa con de guaguitas eran bonitas. Este hoy había sido, las ropitas le vendí. Casi todo tiene un precio en el mercado de los desechos, menos los objetos rotos. Y trabajadores como Juan cumplen un papel que se va convirtiendo en fundamental para la ciudad y otros sectores económicos. Acompañando de música y con su carro propio, Juan continúa su jornada mientras las banderas de Bolivia flamean cuando las vemos, como todos los días, encaminarse desde la zona central a la zona sur para realizar sus ventas luego de un día arduo de trabajo. En un bloque internacional, en el bloque internacional que tenemos acá en Gente que Inspira el día de hoy, te vamos a presentar dos historias diferentes para que tú las tomes como un ejemplo. Si a ti te interesa este tema de los emprendimientos sociales, aquí te vamos a presentar una alternativa interesante que se lleva adelante en otro país. Un emprendimiento que emplea personas con capacidades diferentes y que tienen problemas mentales para hacer muebles. Vamos a conocer brevemente en qué consiste el emprendimiento de la huella.
presentamos a La Huella, una empresa que combina salud comunitaria con la generación de productos únicos, singulares y sustentables. El taller está ubicado en un hospital psiquiátrico y tiene como objetivo la integración sociolaboral de personas con baja empleabilidad, personas usuarias de sistemas públicos de salud mental, mediante un modelo autónomo de trabajo en equipo junto a colaboradores de distintas disciplinas. En La Huella se crean objetos y muebles distintos, muebles con historia, muebles que te cuentan cosas, objetos que dan color y energía a las casas. Cada pieza es única e irrepetible, creada con materiales reciclados a través de creaciones e intervenciones colectivas. La creatividad se respira constantemente en este taller y en cada producto. La intención es dejar una huella en cada espacio, en cada estar, en cada hogar. Este es un emprendimiento productivo donde se hacen muebles con sentido. La manufactura y los productos que encuentras a través de La Huella son 100% argentinos. Entre otro ejemplo internacional que no tiene nada que ver con los emprendimientos sociales está el trabajo de las personas jóvenes que están relacionadas 100% con la tecnología. Te vamos a presentar a un joven que en este momento, con solo 17 años, tiene una de las empresas más exitosas a nivel internacional. Tiene apenas 17 años y ya está acostumbrado a posar ante los fotógrafos. Estás viendo a Nick D'Aloisio, un joven empresario británico de las tecnologías que acaba de hacerse millonario. El portal Yahoo compró su aplicación para la lectura móvil de noticias y, según estudiados en el tema, el negocio estaría en algún lugar entre los 30 y 60 millones de dólares. Si hubiera hecho todo esto solo por dinero, no habría sido un éxito porque no habría tenido la actitud adecuada. Tardé 5 años en conseguirlo y si uno lo piensa, esto necesitó mucho tiempo para construirse. El adolescente creó su propia empresa a los 15 años y empezó a desarrollar Sangly, una serie de formatos para leer y desplegar contenidos en teléfonos y tabletas. El empresario y su equipo empezaron a trabajar con Yahoo a las pocas semanas. Hoy por hoy es uno de los empresarios tecnológicos más exitosos. Nos vamos a ir a una breve pausa y cuando retornemos tenemos panorama nacional aquí en Gente que Inspira. Te vamos a estar presentando notas desde Potosí, también desde Cochabamba, entre otras. ¡No te muevas! Vamos a conocer brevemente la historia de Joaquín Carvajal, una persona que ha sido escogida por nuestros corresponsales de Santa Cruz como ejemplo para gente que inspira. Él busca a través de su trabajo poder crear una conexión entre las personas que vivimos en la ciudad con las temáticas relacionadas con la naturaleza y sobre todo con el cuidado de la Amazonía. Vamos a ver por qué lo han elegido como un ejemplo para gente que inspira el día de hoy. Y cineasta boliviano-español Joaquín Carvajal, que lleva más de 20 años trabajando en el campo audiovisual, se encuentra inmerso en un proyecto que nos hace repensar nuestra relación con la Tierra y nos plantea un reto muy difícil: preservar el planeta a través de sus culturas. La Tierra sin Mal es una manifestación audiovisual que retrata a los pueblos del oriente de Bolivia, pueblos que considera guardianes de la selva, ya que aún están conectados con la tierra, la naturaleza y sus raíces. Comienza en Mojos, baja hacia Chiquitos y abarca gran parte del Chaco boliviano. Este proyecto refleja las culturas de la Amazonía. Es un proyecto de selva, es un proyecto de piel, es un proyecto que trata de rescatar todo lo que nuestros pueblos del oriente de Bolivia tienen para ofrecer culturalmente al mundo. Es un proyecto de sonidos, es un proyecto audiovisual muy colorido, de sonidos y vibraciones, con toda esta gente que aún siente los latidos del planeta. Está plasmado en videorretratos, es una obra de 22 videorretratos. Cada
Carlos Núñez es uno de los primeros productores agrícolas en abastecer a Pando de productos 100% orgánicos y de fácil acceso para las personas que viven en este departamento. El día de hoy te vamos a contar parte de su historia, cómo es que él genera alrededor de 2.000 bolivianos al día con este emprendimiento y por qué lo han elegido desde el departamento de Pando para estar acá en Gente que Inspira. Desde hace 15 años y todos los días, don Carlos Núñez llega con su camión repleto de productos agrícolas desde su propiedad en la comunidad Bajo Virtudes, área rural del municipio de Cobija, hasta su puesto de venta habitual que está ubicado en la plazuela del Estadio Departamental sobre la avenida 9 de Febrero de la ciudad de Cobija. Es uno de los primeros productores que demostró que la tierra en esta región es fértil y es apta para producir. Don Carlos Núñez cuenta con 20 hectáreas de producción agrícola. Produce papayas, yuca, plátanos, copoazú, cítricos, verduras y muchos otros productos de la región. Comercializa directamente del productor al consumidor a precios muy accesibles. Yo trabajo 15 horas por día para poder traer todo lo que es alimento a la ciudad de Cobija. Porque yo no vendo a revendedores, yo solo vendo al consumidor. Y eso para mí es un orgullo, una satisfacción hacer esto. El trabajo del agricultor es sacrificado. Son 15 horas de labor continua de manera diaria, nos cuenta. Pero la satisfacción está en ver a sus hijos realizados, todos profesionales. Y para su orgullo, Carlos Núñez es padre de la que fue Miss Bolivia Internacional en 2012 y actual reina del Carnaval Pandino 2017, Stephanie Núñez. Sí, toda la vida fui, me trabé en el campo. Con eso hice estudiar a todos mis hijos. Yo tengo 4 hijos, los 4 son profesionales. Incluso la última, ahora tengo el orgullo, la Stephanie, que ella ha salido Miss Bolivia Internacional el 2012. Don Carlos tiene 65 años, ya siento el cansancio, dice. Alienta a los campesinos a trabajar la tierra para garantizar la alimentación de la población citadina. La actividad agrícola genera buenos recursos, nos cuenta, ya que en este pequeño puesto genera 2.000 bolivianos de manera diaria. Quisiera pedir en esta oportunidad que toda la gente que trabaja en el campo que se dediquen a trabajar, porque la hambre está aumentando y los productores están disminuyendo, porque yo ya me estoy cansando. Recientemente incursionó en la piscicultura, acogiéndose a los beneficios del programa de implementación de lagunas artificiales del gobierno departamental de Pando, y ya cuenta con la primera producción de peces. El gobernador nos ha ayudado y ahora estoy empezando a tener pescado. Incluso el pescado en el mercado nomás está a 28 y 30 bolivianos, yo vendo a 22 al público. Por su labor incansable como agricultor y por demostrar que la tierra en Pando puede ser destinada a producción agrícola, don Carlos Núñez es digno de destacar. Si tú conoces a alguna persona que en tu departamento sea también digna de destacar, ya sea por un emprendimiento personal o por su historia de vida que sirva de inspiración para todos los demás que vivimos en nuestro país, no te olvides que puedes comunicarte con nosotros a través de Gente que Inspira. Si nos encuentras en Facebook, ahí tienes la información y sobre todo las entrevistas de todas las personas que han pasado hasta este momento por este programa, ya sea a través de entrevistas o acá en estudio. No te olvides que el día de mañana, al igual que todos los sábados, tenemos nuestro especial de fin de semana. El día de mañana tenemos una temática verde, vamos a estar hablando de florerías, de medidas que están tomando en diferentes departamentos para tratar de cuidar el medio ambiente, que son emprendimientos muy interesantes que pueden ser replicados en cualquier departamento. A partir de las 3 en punto te esperamos con este especial de fin de semana. Búscanos en Facebook, síguenos a través de la página oficial de Avia y la Televisión y nuestro reencuentro con este programa de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde. Que tengas un lindo fin de semana. Chaucito.